Muy buenas a todos, chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso estamos en Black Ops 2, un vídeo de hackers en Black Ops 2, pero no son hackers normales, no son hackers que te dan super salto o puntos infinitos. Son hackers que te dan trofeos. Es extraño, pero sí, son hackers de trofeos. Ya es raro encontrarse hackers en Black Ops 2, y más raro es aún encontrarse hackers que te dan trofeos de la campaña o de lo que sea del juego. Es muy extraño, es la primera vez que me encuentro hackers de trofeos en Black Ops 2, por lo cual veo relevante subirlo, ya que es algo curioso que podéis ver. Y ya, pues mira, es un vídeo del lunes, el cual pues es entretenido, aunque el vídeo sea un poquito corto. Simplemente es un vídeo para enseñaros lo raro que te puede hacer un hacker, ya que los hackers pues normalmente te dan puntos, normalmente te dan velocidad, super salto, pero muy extrañamente te dan trofeos. Y como digo, es la primera vez que me lo encuentro. Yo ni creía que existía eso, pero por lo que se ve existió. Y la verdad es que los hackers son bastante inteligentes, pero la idea es que si hubieran sido hackers de puntos, ni Peter se hubiera quedado, ya que yo pues soy prestigio maestro, y para que me maten muchas veces, ya que son invencibles, evidentemente. Raro era que no fueran invisibles, pero igualmente invencibles, pues mira, da igual si son invisibles, mientras no le entren las balas y no mueran, pues mira. Pues ahí, excepto ese pavo, porque eran, creo que un grupo de 5, era invencible excepto uno, era extraño, era un grupo de hackers bastante raro y extraño. Aunque bueno, ya quedaban trofeos, pues para qué irnos, ya que aunque quede 0-20, si te dan trofeos y te da algo, pues me quedo y punto. Por eso digo que eran hackers bastante inteligentes, aunque la verdad es que tocaban mucho los cojones. A lo largo de la partida no me dan muchos trofeos, a lo mejor me dan 3 o 4, pero lo que se dice hackers de trofeos, ya lo veréis al final de la partida, que ya le queda mucho, ya que el hacker pues decide irse, y después de vacilarnos un poquito, después de sacarse lo que quería sacarse, ya lo estaba tirando, así que ahí decide irse el hacker, cambia el host. Ya lo veréis por qué digo hackers de trofeos. Es inmensamente increíble la de trofeos que me dan ahora, como veis, citas ciegas, el arte de la guerra, maestro de Black Ops 2, es increíble. Mirad la de trofeos que me dan. Así que nada más, gente, este es el vídeo del lunes. Espero que os haya gustado. Si queréis más vídeos de hackers en Black Ops 2, simplemente tenéis que suscribiros, o si ya estáis suscritos, darle un like, aunque las dos cosas son opcionales y no son obligatorias, aunque si lo hacéis pues me alegráis un poquito más el día. Un saludo a todos y nos vemos mañana en el Rato Gold. Chao.